antes de pretender liderar a otras personas, a mí mismo. Es decir, ¿cómo estoy conmigo mismo? Y si realmente coincide mi audio con mi video, lo que yo digo y quiero para mí, con lo que yo hago encaminado hacia eso. ¿Ok? Entonces me gustaría poner un ejemplo. Nosotros usamos algo que llamamos el lenguaje transverbal. Se oye así como que medio dominguero la palabra, ¿no? Pero el lenguaje transverbal tiene que ver, incluyendo las palabras y los movimientos, las distancias, ¿los qué? Los gestos, ¿sí? La entonación, porque había un filósofo que se llamaba Ludwig Wittgenstein que decía, lo que no puedes decir con palabras lo puedes mostrar, ¿sí? Si yo les digo, es que mi esposa es muy bonita, ¿sí? Pues a lo mejor te enseño la foto y ya, ¿verdad? Porque dicen que el gusto se rompe en eso. ¿Sí? Entonces aquí se trata, a través también del pensamiento sistémico y de las configuraciones, mostramos a través de ejemplos transverbales en donde las personas nos ayudan a poder mirar. Entonces, para esto necesito que alguien que nos quiera ayudar para venir a hacer este ejemplo. ¿Quién levanta la mano? ¿Cómo te llamas? Felipe. Ok. Gracias. Ok. Escoge a una persona que represente a un objetivo que tú tengas. Carlos. Entonces yo digo, tengo un objetivo. No me digas cuál es tu objetivo, nada más ponme una letra. C. Ok, ven por acá. Entonces nos imaginamos que esta es una línea de tiempo, ¿sí? Porque este objetivo es un estado deseado, ¿sí? Es decir, yo estoy aquí y esto es lo que yo quiero para mí, ¿sí? Y muchas veces les digo, oye, pon a tu objetivo y tu objetivo lo ponen aquí. Si yo pongo mi objetivo aquí y esta es una línea de tiempo, ¿qué estoy diciendo en el lenguaje transverbal? ¿Qué? ¿Ya lo alcancé? ¿Sí? Porque este es el presente, este es el futuro, por lo tanto, este es un estado deseado. ¿Sí? Por ejemplo, quiero poner un negocio, quiero ser ingeniero, quiero ser biólogo, quiero viajar, etc. Es decir, todo el estado deseado pertenece al futuro. ¿Ok? Pásenme. Adelante. ¿Ok? Entonces, a veces, todas mis acciones pueden estarme deteniendo sin darme cuenta, cuando yo creo que voy en camino hacia eso. ¿Sí? Porque la vida también tiene ciertas corrientes. O sea, es decir, en el sistema hay ciertas fuerzas del entorno, ¿sí? Por ejemplo, que si sube el dólar, que si baja, que si cierra la escuela donde yo quería estudiar, que si me cambié de casa, es decir, una serie de acontecimientos que nosotros llamamos el contexto. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros practicamos también es una consultoría contextual. Tomamos en cuenta no solamente a la persona y a su estado deseado, sino al contexto. Y otra cosa, tomamos en cuenta también a los recursos, ¿sí? Y ver cómo tiene contextualizado, configurado en su cabeza, la persona a la situación. Nos ha tocado que a veces la persona, el consultante, coloca a su objetivo en el pasado. ¿Qué nos está diciendo? ¿O que ya lo logró o? O que es algo del pasado, o que ya lo logró y no se ha dado cuenta, ¿sí? O que fue un objetivo que quiso lograr y que de alguna manera no, pero algo nos está diciendo que no tiene lógica, ¿sí? Entonces, desde esta propuesta, desde este enfoque, también
La idea es observar cómo tengo estructurada mi realidad. ¿Ok? Entonces, si yo todo lo que digo que estoy haciendo realmente coincide con lo que quiero, entonces mi objetivo va a estar disponible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es para ti mirar hacia tu objetivo? ¿Es agradable, desagradable? Y tú puedes caminar fluidamente hacia allá. ¿Puedes? Encuentra una manera muy tuya de tomar tu objetivo, de hacer contacto. ¿Ok? Eso. Ahora fíjate muy bien. En esta postura no la vayas a cambiar, ¿eh? Tus pies, los del objetivo, hacia dónde están mirando. Hacia el pasado. Entonces, observa en tu cuerpo tu sensación en este momento del 1 al 10. Del 1 al 10, donde 10 es agradable, 0 no es nada agradable, ¿cómo es en este momento? 10. Ok. Ahora vamos a hacer la prueba. Quírense los dos mirando hacia el futuro. Encuentra una manera de hacer contacto con tu objetivo. Mejor, peor, igual que frente. Mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias. Les damos un aplauso. ¿Qué aprendimos? Que a veces mi 10, híjole, mi 10 es el 8, porque yo no conocía una sensación mejor. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que a veces con las configuraciones sistémicas hacemos saltos cuánticos, ¿sí? Porque si yo nunca me he sentido mejor, vamos a suponer que mi escala es así, mi escala de plenitud, ¿sí? Y entonces yo digo, no, es que este es lo máximo que yo me he sentido cuando llevo a cabo un proyecto, cuando cumplo un estado deseado, ¿sí? Pero cuando mi posición corporal, mental y emocional están adecuadas hacia el futuro, entonces rompo la barrera, como dicen, ¿no? El dólar rompió la barrera de los 20 pesos. Bueno, aquí rompo la barrera de un lugar en donde nunca había estado. Y digo, nunca había estado en esta sensación de alegría, ¿sí? De plenitud, de sensación. Porque, ¿qué nos dijo Fernando? ¿Qué dijo cuando estaban sus pies mirando hacia el futuro? Estaba en 10, ¿no? ¿Sí? Y después hacemos una pregunta de escala, ¿sí? ¿Mejor, peor, igual o diferente? Porque si yo lo hubiera vuelto a preguntar del 1 al 10, ya te dije que 10, ¿sí? Y ahora sigo estando en 10. Entonces es importante que desde el liderazgo, cuando estemos teniendo conversaciones con nuestro equipo, no hagamos preguntas de blanco y negro, sino este tipo de preguntas que van escaladas, ¿sí? Es decir, ¿este proyecto, este producto es mejor, es peor, es igual o es diferente? ¿Ok? O cuando llega un cliente y te dice, es que no me siento tan a gusto con tu nivel de servicio. Ok, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le pones? No, pues te pongo un 9. Ah, ok. Ya nos está hablando de que no está tan mal, ¿no? ¿Y qué le faltaría para que estuviera en 10? Ah, pues nada más que tengan una velocidad de respuesta mayor. Ok, ¿para ti cuánto es una velocidad de respuesta mayor? No, pues que de cada 10 veces que te llamo, por lo menos que en 8 me contesten y me resuelvan. Ah, ok, entonces yo ya sé exactamente hacia dónde voy. A veces hablamos en términos tan absolutos, o a veces también en términos tan abstractos, que creemos que nos estamos entendiendo y a veces no. ¿Ok? Esa es como una introducción del pensamiento sistémico. Me gustaría escuchar a dos o tres personas que nos puedan compartir cuál sería su expectativa o qué es lo que quieren lograr para que mañana domingo que salgamos de aquí puedas decir, esto me sirvió, esto me ayudó. ¿Quién nos quiere compartir? Dos o tres expectativas de lo que para ustedes
sería un éxito este encuentro del día de hoy, el día de mañana. No vamos a poder hablar con todos, pero que puedan ser representativos. ¿Okay? Vamos a dedicarle unos 5 minutitos al tema de las expectativas. Adelante, Rosa Paloma. Es la falta de confianza. Cuando en el ambiente laboral, cuando en un sistema falta la confianza, falta todo. Y la confianza tiene que ver con la certeza de que esta persona con la que me estoy comunicando va a cumplir con lo que habíamos acordado. Cuando yo mando un envío por DHL, por FedEx, por estafeta, yo les confío mis cosas, ¿no? Y entonces tengo la certeza de que va a llegar a su destino en X determinado tiempo. ¿Sí? No nada más de que va a llegar, porque puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Tres meses llega. No, va a llegar y lo vas a poder dar un seguimiento por medio de un número de guía y lo vas a poder rastrear. Entonces eso es confianza. ¿Sí? Yo voy a comer a la cocina económica de la señora Gloria porque sé que está rico y sé que no me va a hacer daño. Entonces tengo confianza. ¿Sí? Entonces, Patrick menciona y habla que en las empresas es importantísimo, más bien fundamental, que exista este ambiente de confianza en donde yo me pueda acercar con un colega, digamos, a nivel lateral, o con uno de mis colaboradores, o con mi jefe, o con mi cliente, para poder decir que en este momento me está siendo muy complicado poder cumplir, o que no estoy sabiendo cómo proceder, o que no me acepta el proceso. Es decir, tener el grado óptimo de vulnerabilidad en donde yo puedo mostrar, entre comillas, esa debilidad para que el otro pueda ayudarme. Porque si yo no tengo la confianza, me voy a guardar esa información. ¿Sí? Es decir, ¿cómo le doy a mi gente la confianza para que se acerque y me diga, no sé? ¿Sí? Porque si tengo el estilo de liderazgo, como dijimos en mis antiguos jefes, ¿sí? ¿Qué estamos inculcando? Una cultura del miedo.
¿sí? Y desde la cultura del miedo no hay confianza, ¿sí? Es que no le dije para que no me vaya a regañar. Y entonces hay un fenómeno que nosotros le llamamos superposición de contextos. En la superposición de contexto me traigo de mi sistema familiar a mi sistema organizacional ciertas imágenes que están en medio y que no me dejan ver a mi jefe como jefe, sino lo veo como papá o como mamá, ¿sí? Entonces, como tengo un tema con la autoridad, tengo esta superposición de contexto. Y entonces, no le voy a decir a mi jefe que no puedo hacer este proceso, porque si le digo, me va a tratar como me trataba mi mamá o como me trataba mi papá. Entonces necesitamos ayudarle a nuestro personal a remover esas superposiciones de contexto. ¿Ok? ¿Nos puedes ayudar? ¿Nos puedes ayudar? Véngase aquí un poquito más para el medio para que los que están por acá nos puedan ver. Entonces imagínate, Karina, ¿sí? Clodoaldo. Que Clodoaldo es tu jefe. Pero ella es mamá, ¿sí? Esto está en el inconsciente, ¿sí? Entonces tú casi no puedes ver a tu jefe porque esto te estorba, ¿sí? Entonces esta es una superposición de contexto, ¿sí? Cuando tú estás realizando el reporte en Excel y no te dijo si quiere el comparativo con el año pasado en términos de volumen o de ingreso, y si le tenías que quitar el factor de inflación, y si además querías gráfica de pie o gráfica de línea o de barra, o que si lo quería con mancos o en azulito, en negritas, o en inglés o en español. Porque quizá la instrucción del jefe no fue clara. ¿Sí? O sea, él de entrada trae un tema de liderazgo de no dar las instrucciones claras, ¿sí? Pero digamos que siempre se necesitan dos, ¿no? Es decir, por acá no hubo la instrucción clara y directa, ¿sí? Y acá pues tampoco se atreve a preguntar, ¿sí? Porque trae esta superposición de contexto, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que ella se dé cuenta, ¿sí? Y poder decir, puedes decir después de mí, ¿no? ¿Tú eres mi mamá? ¿Tú eres mi mamá? ¿Y tú eres mi jefe? ¿Tú eres mi jefe? ¿Y tú con él no tienes nada que ver? Yo con él. Fíjense qué interesante. Si fuéramos freudianos, ya diríamos que hay un lapsus, ¿no? ¿De qué te diste cuenta? Entonces, ¿tú eres mi mamá? ¿Tú eres mi mamá? ¿Tú eres mi jefe? ¿Tu mamá? Exacto. Y entonces la mamá pasa para atrás, que es este lugar donde le y entonces pones tus manos aquí. Entonces, en lugar de convertirse en un obstáculo, se convierte en un recurso. La mayoría de los obstáculos son recursos no mirados, porque los estoy usando de una manera equivocada. ¿Ahora puedes ver a tu jefe? Sí. ¿Mejor, peor, igual o peor? Mejor. Ok, le puedes decir. ¿Me puedes explicar la instrucción de una manera más clara? ¿Me puedes explicar la instrucción de una manera más clara? ¿Cómo es para ti? Sí, exacto. Y entonces él ya va a desmenuzar, sí, quería la gráfica de Excel, comparativa, comparadora, ¿sí? Y entonces le dices, lo necesito para el lunes a las 9. Necesito para el lunes a las 9. Entonces tú le puedes decir, ¿qué te parece si el lunes a las 9 te digo cuando te lo entrego? ¿Qué te parece si el lunes a las 9 te digo cuando te lo entrego? Muy bien, exacto. ¿Sí? Porque ahorita está en un curso y el lunes sí, también. Sí. Exactamente, porque a veces somos de la cultura de Jersey, ¿sí? Lo que usted diga, y entonces ya me voy con la tarea y digo, no manches. O sea, no se ha dado cuenta que tengo un buen de cosas que hacer y usted, él se queda con la idea de que ya tiene que decir, eficiente, ¿no? ¿Sí? Pero ¿a qué costo va a llevar a cabo esta tarea? ¿Sí? Va a tener que dejar de hacer cosas familiares, etc.
en lugar de prometo prometer, o sea, sí, el lunes a las 9 te digo cuándo te lo entrego. Entonces, quédense con esa frasecita, prometo prometer. Quiere decir que ahorita todavía no veo el tamaño del animal, ¿sí? Porque no me he metido a ver las bases de datos para ver si voy a poder. Pues déjame primero ver